El Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre Chile y Argentina fue firmado hace pocos momentos en el Museo del Carmen de Maipú. Ahí están las presidentas y los cancilleres. Revisamos los detalles de este importante acuerdo con Álvaro Pache. Hasta ahora, Álvaro. Claro, Carolina, lo decíamos en el extra que tuvimos hace algunos minutos respecto al momento histórico, como lo calificaron todos los presentes aquí en el Museo del Carmen de Maipú. Se reeditó, como ya lo decíamos, el histórico abrazo entre Bernardo Higgins y José de San Martín en 1818. Revisemos imágenes de lo que ocurrió porque se firmaron varios protocolos de acuerdo que finalmente se traducen en este momento trascendental e histórico, como lo han calificado las presidentas. Uno tiene que ver con el impulso que se le da al tren trasandino que va a unir a los Andes con Uspallata, un proyecto en el que se viene trabajando desde hace bastantes años, pero que recibe ahora un impulso definitivo. Además, el túnel Aguas Negras, que va a unir a la región de Coquimbo con la provincia de San Juan en Argentina, conectando a esta importante zona de ambos países. Pero sin duda uno de los aspectos más inéditos e históricos tiene que ver con este acuerdo de libre tránsito de personas que podría generarse en los próximos meses o los próximos años, porque ya las comisiones están trabajando en aquello. Es un tema inédito en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Vamos a escuchar lo que dijeron tanto la presidenta Michelle Bachelet con la presidenta Cristina Fernández aquí en el Museo del Carmen de Maipú. Ya vamos a ir con esas declaraciones. Mientras te cuento además, Carolina, que con esto ya está terminando, en cierta forma, la visita de la presidenta Cristina Fernández, que comenzó ayer, ya lo veíamos, estuvo en el Palacio de la Moneda, una recepción bastante importante, tuvo esta cena bastante comentada, durante la noche fue declarada huésped ilustre en la Municipalidad de Santiago, hoy fue lo propio aquí en Maipú, y con esto ya está terminando. De todas maneras, va a asistir esta tarde a la Feria del Libro, donde ella es la invitada de honor, y va a volver esta noche a Argentina la presidenta Cristina Fernández. Entiendo que ya tenemos parte de las declaraciones de las presidentas, Carolina. ¿Vamos a escuchar aquello? Todavía no las tenemos, Álvaro. En cualquier momento las vamos a escuchar. Sin embargo, podemos, sí, en este momento, escuchar lo que dijo la presidenta Fernández. Vamos. Estamos protagonizando otro cruce de los Andes. Aquel cruce fue por sobre la cordillera y fue para liberar pueblos. Este cruce, que significa la constitución de las comisiones binacionales para el paso de Aguas Negras y el Trasandino, constituye otro cruce de los Andes, por abajo y con fines no ya de enfrentar, sino de unir posibilidades, potencialidades que ayuden precisamente a generar mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Por eso hoy nos volvemos a encontrar delante de los mismos regimientos de granaderos que entregaron su sangre a estos mismos llanos, para multiplicar este abrazo entre chilenos y argentinos, porque compartimos no solo una valiosa historia común, sino que un extraordinario proceso de integración bilateral, así como una visión de futuro. Claro, esta mañana, Carolina, la presidenta Fernández estuvo, por ejemplo, la Corte Suprema se reunió con Urbano Marín, estuvo también junto a los presidentes de la Cámara y del Senado, lo que constituye, por lo tanto, una visita de Estado. Se llama así cuando la presidenta que visita se reúne con los tres poderes del Estado, si no es una visita oficial. Fue una mañana intensa entonces para la presidenta Cristina Fernández, que ya en los próximos minutos debería trasladarse hasta la embajada argentina en Chile, donde se va a reunir con importantes empresarios de nuestro país. Atención ahí, porque también puede haber novedades en términos de inversión y de empresas. A esta hora la presidenta Bachelet y la presidenta Fernández están recorriendo algunos de los lugares históricos aquí, porque este museo está a un lado del Templo Votivo de Maipú y por eso se le ha dado todo este marco, todo este contexto que tiene que ver con revivir ese histórico abrazo de 1818 entre O'Higgins y San Martín, Carolina. Llena de símbolos la ceremonia, Álvaro Pachi, muchas gracias. Efectivamente, hoy se inaugura la Feria del Libro, que tiene como invitado principal a Argentina, por eso la presencia de la presidenta Fernández es muy oportuna.